¿Merece la pena comprar Darksiders 3? Pues bien, para comenzar, este título saldrá el 27 de noviembre de este añaco, 2018. Este lo podrán disfrutar las personas que tengan en su poder una PS4, una Xbox One o un buen PC, de la NASA a poder ser, ¿vale? Dicho título entra en la categoría de acción y aventura en plan fantasía. En este caso, nuestra gran protagonista será Furia. Esta es la tercera de los hermanos en Discordia. La historia de este Darksiders 3 se desarrolla de forma paralela a la historia de sus dos anteriores entregas, de sus dos anteriores brothers. La misión de dicha historia será acabar con los 7 pecados capitales, los cuales, como es puto lógico, serán los 7 bosses del título. Estos están destruyendo el reino de los humanos y tendremos que pararles los pies. Bueno, o las patas, o los tentáculos, o lo que puto sea, tío. A lo largo de este Darksiders 3 nos iremos encontrando con varios NPCs. Ya sean buenos o malos, serán de uno de los dos grandes reinos, el angelical o el demoníaco, como siempre en esta saga. Una gran novedad en esta entrega es que nuestra protagonista Furia deberá tomar distintas decisiones a lo largo de la trama, y estas decisiones tendrán repercusión durante el juego y al final del mismo, así que decidid bien, chavalada. Por desgracia, algo malo tenía que tener el título, y es que la empresa desarrolladora del título ha contado con bastante menos presupuesto para crear el título, y eso lamentablemente se ha notado en varios puntos del juego. Por ejemplo, un punto que se ha visto afectado ha sido que ahora no será un mundo abierto enorme, como en sus anteriores entregas. En este caso serán varios mapas más reducidos conectados entre ellos. De esta manera, el juego tendrá un desarrollo más lineal, perdiendo por el camino algo de exploración. Lo bueno es que seguirán estando en los factores Metroidvania, que para los que no lo sepan, es cuando te encuentras un camino por el cual no puedes acceder. De esta manera te obliga a continuar tu aventura y cuando tengas una habilidad o un objeto que te permita continuar por el camino castrado, volver a dicho punto y descubrir una puta zona nueva. ¿Cómo te quedas? Espectacular. Algo que complica el elemento Metroidvania es que en esta entrega no tendremos mapa, o sea, no veremos dónde estamos situados en ningún momento, de manera que tendremos que memorizar dónde están los caminos ocultos, bueno, ocultos o cerrados, para, bueno, ya sabéis lo que he dicho antes, para un futuro, volver y explorarlos. Respecto al mapeado, me alegra decir que será muy variado, pasando desde zonas con lagos de lava hasta por estaciones de metro abandonadas, con grafiteros por ahí. Pasamos a hablar del combate, y es importante decir que Furia en este apartado es algo diferente a sus hermanos. Estos serán más de cuerpo a cuerpo a full, ¿vale? Y ella tendrá algo más de combate a distancia con diferentes magias o con armas de largo alcance, ¿ok? Y un punto interesante de los combates es que la compañía afirma haberse inspirado bastante en los combates de la compañía Front Software. Más concretamente, en la saga Soulsborne. Pero por suerte para algunos, ¿vale? Pero al contrario de estos, los bosses serán algo más sencillos, más asequibles para todo el mundo. Básicamente ha sido para que los críos que lo jueguen no se pongan a llorar al tercer intento. Han pensado bien, pero bueno, a mí me molaría que los bosses fueran algo chungos, hostia, que no tuviera que cambiar el modo de dificultad. Respecto al componente RPG, seguirá estando presente pudiendo mejorar diferentes stats, como fuerza, salud o magia, en las tiendas de Bullgreen. Ya sabéis. Nuestra protagonista Furia, aparte del látigo, contará con otras armas, con distintos sets de combate. Una cosa negativa es que los sets de combate pueden llegar a ser algo repetitivos y pueden llegar a agobiar un pelín, porque ya sabéis que en esta saga se lucha bastante. Estas armas también nos servirán para resolver diferentes puzzles o para el elemento Metroidvania que os comentaba antes. Por ejemplo, los nunchakus otorgan un salto extra a Furia, y así podremos llegar a zonas que antes no llegábamos con ese puto salto, ¿me entiendes o no, tío? Para acabar de decir que el apartado gráfico no es nada del otro mundo, pero como el estilo de los diseños es tan fresco tirando más pa'l rollo cómic, no importa prácticamente una mierda. Para que me entendáis los que no habéis jugado a esta saga, ¿vale? Es rollo los Borderlands, ¿vale? Gráficamente no es nada del otro mundo, pero como son unos gráficos tan característicos del juego, entretienen, gustan y hacen que te enamores. Total, a la pregunta que estabais esperando de si merece la pena comprarlo o no, mi respuesta es bastante easy.
sencilla para los que no sepan inglés. Si nunca has jugado a esta saga, te recomiendo que juegues a los dos anteriores antes que a este y luego juegues a este. Más que nada para que te enteres de qué va este mítico mundo, aparte de que son más baratos y si no te molan los dos anteriores, este no quiero que lo haga porque es más de lo mismo, ¿ok? Y si por el contrario eres veterano de la saga, no creo que dudes en comprártelo, así que no cal que te responda, ¿ok? ¡Haces bien! En fin, si te ha molado el vídeo, podrías dejarte un buen like y si te ha molado mucho, la verdad que una suscripción me haría bastante feliz. Como siempre, un saludo de tu amigo y vecino yermense. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Caracola.